A 2 años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué ha hecho la oposición? Es el análisis que hoy nos ofrece aquí en charla para Señal Informativa el maestro Roberto Castellán Rueda, escritor, historiador y analista. ¿Qué tal? Les saludamos con gusto. ¿Qué tal, José Ángel? También me da muchísimo gusto volver a oírte. Estoy a tus órdenes. Pues a ver, ¿cómo iniciamos este análisis ahora más bien de la oposición en México después de estos 2 años del gobierno de López Obrador? Sí, bueno, yo creo que tendríamos que iniciar diciendo que son 2 años atípicos, uno y el otro. O sea, en un análisis no se podrían considerar como 2 años, entrecomillado, normales de la función de un gobierno. El primero porque, bueno, efectivamente plantea un cambio de rumbo. En el primero nos enfrentamos frente a una forma nueva, diferente, de ejercer el poder. O sea, fue como la presentación en sociedad de López Obrador, pero con una forma completamente diferente como la había trabajado tanto el PRI como el PAN. En el segundo, por supuesto, es una pandemia. O sea, es una pandemia, es un problema de salud pública a nivel mundial que afecta o ataca directamente la estructura económica de la mayoría de los países. Yo creo que es la primera vez que en la historia de la humanidad que una pandemia está estrictamente relacionada con el desarrollo económico de los países. Sería muy largo explicar el porqué. Y pienso que frente a estos 2 años de atípicos ha habido también otro aspecto que también podría considerar como extraño, podríamos decirlo así, o con palabras de los analistas, excepcional, que es el apoyo que tiene López Obrador a dos años de su gobierno. Si hacemos un análisis justamente de estos 2 años atípicos, pues sí llama la atención, a pesar de todo lo que ha sucedido en 2 años, el apoyo en todas las encuestas que se hicieron en estos días, el apoyo no se ha movido absolutamente para nada. Digámoslo así, que administrar un gobierno o tener las riendas de un gobierno en una pandemia, simple y sencillamente, pues sería un desgaste, evidenciaría un desgaste inmediato para ese gobierno. En este caso no es así, y bueno, estoy leyendo a analistas de la oposición, para entrar al tema, que no entienden esto, no se entiende por qué. Y efectivamente, pues no, es difícil entender por qué un gobierno en plena acción no se desgasta frente a sus propios electores. Y yo creo que aquí cambiaríamos y no pensaríamos en lo mal o bien que ha hecho las cosas el gobierno, porque esos análisis son los que normalmente se han hecho, sino qué cosa ha hecho la oposición al respecto, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas serios, centrales, que es una columna vertebral en un sistema político como el mexicano, es la falta de la articulación de una oposición, es decir, de una oposición que pudiera convertirse en un contrapeso al poder, que normalmente esa es la oposición, para eso están hechas las cámaras de diputados, para eso están hechas las divisiones de poderes, etcétera, etcétera. En el caso de México no vemos una oposición que pudiera ser ese contrapeso efectivo para lo que esté haciendo, cualquier cosa que esté haciendo el presidente de México. Simple y sencillamente no tenemos una oposición propositiva, no tenemos una oposición medianamente organizada, una oposición medianamente articulada, que fuera capaz de mover un poco de su centro a la aprobación que tiene actualmente el presidente de la República. Yo creo que una de las equivocaciones que ha tenido la oposición es pensar que si al presidente de la República le ha funcionado la necedad en su discurso, porque es un discurso que se ha mantenido pese a todo, no lo ha modificado absolutamente para nada, independientemente de las grandes pifias que puede haber tenido, la oposición piense que también les conviene mantenerse en un tipo de discurso. Y esto es muy falso. El discurso de la oposición no les ha dado ningún tipo de resultado. La oposición debería de cambiar su discurso. La oposición ahorita está enojada y está haciendo memes y chistes del periodo del gobierno de López Obrador. La oposición no entiende. Simple y sencillamente,
Hoy leo un artículo de Riva Palacio en donde habla de que López Obrador carece de recursos intelectuales y que quienes apoyan a López Obrador simple y sencillamente acuden, apelan a su inteligencia emocional y reciben los recursos que está recibiendo, que están recibiendo de López Obrador. Ese a mí me parece el mejor análisis para ver cómo la oposición no ha entendido absolutamente nada de lo que se trata o de lo que está planteando la Cuarta Transformación, y ellos siguen apuntando a la figura del autoritario, a la figura del déspota, a la figura del necio, es decir, a la, simple y sencillamente a la figura de López Obrador. La oposición tendría que plantearse muy seriamente por qué ha encumbrado a periodistas y analistas como adalides de la libertad de expresión, cuando en realidad lo único que representaban era ser voceros de los regímenes anteriores. Por otro lado también, y porque yo creo que ahí están algunos mecanismos ocultos que ellos no alcanzan a entender, no se dan cuenta, no pueden entender la oposición de lo que están haciendo mal. Yo digo todo esto porque obviamente a una democracia sin oposición no es democracia. Una oposición sin una democracia sin oposición seria, sólida, firme, fuerte, pues simple y sencillamente no es democracia, es un autoritarismo, sencillamente, es una línea única del presidente de la República. Y yo creo que por eso la oposición debería replantearse, recapacitar. La aberración de hacer un PRIAN es contraria totalmente a la pluralidad y a la democracia del país. Y yo creo que justamente esta actitud antidemocrática y falta de oposición de la oposición es lo que en cierta medida también ha tenido muy sólido el porcentaje de apreciación del presidente de México. Maestro Castellán, perdón, de alguna manera, digo, tratando de entender el por qué hoy desde la oposición se habla de una posible coalición, y que en algunas entidades federativas también van por lo propio, hay casos en los que están hablando inclusive de que todos los partidos de oposición se sumarían para poder hacer ese contrapeso con respecto a Morena. Bueno, en buena medida se entiende también porque por la otra parte sí existe también esta otra intención de hacer valer el divide vinces, ¿no? El divide y vencerás, la conformación de nuevos partidos políticos abrió la puerta a eso, a que se fragmentara aún más el voto con miras a la elección de 2021. Yo creo que, José Ángel, que la oposición en ese sentido está jugando muy muy mal al crear un PRIAN. El PRIAN es una especie de Frankenstein político completamente antidemocrático y no pluralista. Porque ¿qué cosa es el PRIAN? Es simple y sencillamente la suma de la fuente, de toda fuente de corrupción y de impunidad. Es la suma de todo lo que los mexicanos estuvimos detestando durante muchos años. Ahora se suman para hacer un frente opositor. Es ahí donde digo que no se dan cuenta para nada que los electores, la gente común y corriente de la calle, ya no queremos esos. Y es ahí la gran falla de la oposición, que no se han puesto a construir objetivos y un discurso que nos convenza o que convenza a otra enorme mayoría de la población de que el país puede ir por un rumbo mejor, porque ahorita tenemos dos rumbos, cualquiera que sea el análisis que se esté planteando ahorita con Andrés Manuel López Obrador, y el otro que ya lo vivimos, ya lo padecimos muchísimo, y a lo mejor ninguno de los dos le gusta a la gente, a lo mejor. Sin embargo, no hay otro camino al que le estén proponiendo. Y yo creo que en este caso fue al revés de lo que planteas, José Ángel, porque creo que López Obrador justo lo que estuvo presionando es para que se unieran PAN y PRI, para poder demostrar que efectivamente él luchó contra el PAN y el PRI, que eran exactamente lo mismo. Claro. Yo creo que la oposición tendría que fortalecer justamente esos pequeños partidos políticos, inclusive partidos políticos regionales, pero sobre todo
Sobre todo tener algo que ofrecerle a los mexicanos, algo nuevo que ofrecerle a los mexicanos. Tenemos los mismos rostros, tenemos al mismo Krause, al mismo Anaya, al mismo Calderón, a Fox, o sea, tenemos los mismos periodistas, tenemos los mismos opinólogos, o sea, tenemos exactamente lo mismo que ya nos dieron durante más de 70, 80 años. La gente no va a volver a eso. La oposición, y eso sería muy beneficioso para México, la oposición debería concentrarse en abandonar los memes y construir un discurso creíble, un discurso de cambio, un discurso de otra posibilidad para México. Porque no creo que a estas alturas, podríamos decir que a estas alturas ya nadie quiere a López Obrador. Vamos a suponer que con cero en eso nadie quiere a López Obrador. Pero tampoco no creo que nadie quiera volver a lo que teníamos antes. Y no ha habido una oposición capaz de decir, mira, significamos otra cosa completamente distinta y estamos aquí para el bienestar de la nación. O sea, ¿el movimiento de Margarita Zavala y Felipe Calderón es o hubiese sido una mejor oposición? Yo creo que hubiera sido importante para detener un poco la radicalización hacia la derecha de los Frena, de Frena 1 y Frena 2. Y yo creo que esa pregunta es muy interesante porque, curiosamente, aunque existe el PAN y existen otros partidos políticos con tendencia de derecha, hay una derecha radical que no se siente representada por estos partidos. Yo creo que el partido de Margarita y Felipe Calderón hubiera representado la posibilidad de moderar un tipo de derecha, que ahí hay una preocupación muy muy fuerte, y podemos tener el ejemplo de Bolivia. Una derecha que se puede salir de las rutas democráticas, una derecha que puede abandonar las rutas de pluralidad, las rutas el mismo camino electoral, y puede crear muy serios problemas. A mí, te soy sincero, me asustó muchísimo ahora el discurso de Claudia X. González, en donde dice, como ya pasó, ya se llegó al 1 de diciembre y no pudieron quitar a López Obrador, ahora está pensando, bueno, pues la meta es el 21, en julio del 21, donde hay elecciones. Dice, no podemos tolerar que siga 4 años más. Eso es muy... Eso a mí me pareció terrible, porque ese no poder tolerar que siga 4 años más, pues implica, está casi invitando a un golpe de Estado, a salirse de los conductos democráticos. Porque curiosamente, si lo vemos a mediano plazo, como son las elecciones del próximo año, de mediados del próximo año, pues no creo que se modifiquen muchísimo los resultados electorales que tuvimos cuando fue electo Andrés Manuel López claro. Obrador. Pues, la vía democrática está indicando una cosa, pero si hay grupos políticos que quieran abandonar esa vía, pues ese ya sería un real problema para México. Y yo creo que el partido de Margarita y Felipe podrían haber sido un equilibrio. No lo sé, no se sabe. Maestro Roberto Cartelán, perdón, el tiempo ya se nos terminó. Invitaría a que en medio minuto nos dé su opinión acerca de esas figuras, no sé si cabe el término, emergentes que han venido surgiendo tratando de formar esta oposición. Entre ellas tendríamos que mencionar, por supuesto, al propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al de Chihuahua, al de Michoacán, que han tratado de hacer lo propio e inclusive, bueno, ya conformaron este otro grupo de mandatarios, esta alianza federalista. ¿Qué opinión le merecen? Bueno, por ejemplo, Cabeza de Vaca ya va a ir al bote como tiene que ser. O sea, ya la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía ya lo están investigando, porque Cabeza de Vaca encabeza un grupo criminal, y él era parte de estos federalistas. Yo no le tengo ninguna confianza, porque lo único que han exhibido es ambición política. Pero yo quisiera saber cuál es el planteamiento o la propuesta de un Enrique Alfaro, de un Corral, justamente para lo que decía hace un rato, justamente que ellos pudieran decir, esto es lo mejor para México, a diferencia de el pasado y a diferencia de este gobierno de López Obrador. No creo que sea un grupo que tenga las mejores intenciones. Al contrario, creo que es un grupo que podría ser muy capaz, que está a un paso de unirse a estos grupos de extrema derecha. Y siempre esos extremos
siempre son muy peligrosos para la vida democrática de un país. En otras palabras, no creo que lo que estén haciendo ellos sea ni democrático ni plural, porque además lo están haciendo con el dinero de sus gobernados. Nuestro agradecimiento y un gusto saludarle. También me da muchísimo gusto, Ángel, un gran abrazo. Abrazo de regreso. El maestro Roberto Castellán Rueda, escritor, historiador y analista. Vamos nosotros a la pausa. Esperamos también sus comentarios. Conocen nuestras redes sociales. Estamos a sus órdenes. Estás viendo Señal Informativa, emisión vespertina. En la UDG nos sumamos al programa de la SEP Aprende en Casa para llevar las clases de tercero de secundaria y prepa a tu hogar. Canal 44 es el primer canal estatal que transmitirá estas clases a través de su señal 44.3 de manera continua y sin comerciales. Programa tu televisor y sintonízanos a partir de las 8 de la mañana. Consulta la programación en udgtv.com/aprende. Universidad de Guadalajara. Especialistas y